Beatboxers, yo soy Axel. Bienvenidos todos y todas a Beatbox, prácticas del Tecnocotorreo, el programa de saberes digitales. ¡Hola! Yo soy Gaby y hoy vamos a hablar de Google, el buscador más popular y utilizado entre los internautas de la actualidad. Todo el mundo lo conocemos, pero ¿qué tanto sabemos utilizarlo para buscar información correctamente desde el celular? Para ayudarnos estará nuestro amigo y experto Alberto Candiani, dándonos consejos para optimizar y mejorar nuestras búsquedas en Google. También contaremos con una entrevista a Rubén Durán Soto, quien nos hablará sobre el impacto de tener al alcance estas herramientas para buscar información y la importancia de hacerlo bien. Oye, Axel, y ahora que lo pienso, ¿te has fijado que en todos los programas hemos utilizado algo súper importante que ha hecho posible su realización? Ah, sí. ¿Hablas de nuestra simpatía sin igual y elocuencia? No es eso. Bueno, aparte, me refiero precisamente a la información, amigo. El acceso de forma rápida a través de Internet hace posible que nutramos de contenido y aprendamos un buen de cosas aquí en el programa con los Beatboxers. Sí, es cierto, ¿eh? Y de hecho, gran parte de la información que encontramos se debe al buscador de Google. 100% real, ¿eh? No fake. Oye, Gaby, ¿te imaginas cómo sería el programa si no tuviéramos acceso a Google? Hola, Beatboxers, ¿qué hay? Hoy vamos a hablar de qué son los directorios de búsqueda. Ah, caray. No sé qué son esos. Ni yo. ¿Qué te parece si investigamos una biblioteca? Bueno, pues vamos. Ahí luego les decimos que encontramos, Beatboxers. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues, ¡bye! No. Pues no habría programa. O estaría retechefa. Cierto. Por suerte no estamos en esa situación. Así que, ¿qué te parece si investigamos la historia de los buscadores para arrancar de una vez? ¡Súper! ¿Y si le decimos a Tiva que nos ayude? ¡Buena idea! Tiva, vamos a la sección de reportaje. Por fin. Sí, yo encantada de ayudarles con esa información. Listo, lo tengo. La historia de los buscadores web. Antes de los años 90, los buscadores web no solían ser más que una fantasía que tenía la gente curiosa e interesada por saber más de forma inmediata. Ya para la década del siglo XX, la única forma de organizar toda la información de la red era a través de directorios de búsqueda, que eran una especie de sección amarilla digital. ¿La recuerdan? Si no, pregúntenle a sus abuelitas. Se puede decir que estos fueron los primeros buscadores utilizados en Internet, solo que su funcionamiento era muy, pero muy básico. Lo que caracterizaba a estos directorios de búsqueda era que alguien debía introducir manualmente una serie de datos relevantes sobre una página web, tal como el título, la URL, resumen de contenido, etc. Con la inserción de estos datos, la web quedaba indexada dentro de una base dividida en categorías y así, cuando se realizaba una búsqueda, la base de datos hecha manualmente arrojaba una lista de enlaces hacia las páginas web. Pero era humanamente imposible dar con sitios específicos, porque la búsqueda no podía hacerse por sus palabras clave, sino que había que interpretar y buscar con base en las descripciones que cada directorio tenía que clasificar todas las páginas web. En pocas palabras, por si no me entendieron, era un relajo, porque era imposible accesar a información en tiempo real o a datos que acababan de ser publicados si un editor no lo había analizado previamente. Y no fue hasta 1993 cuando por fin se pudo tener mayor acceso a la información digital,
Pues en ese año se desarrolló Wandex, el que se considera el primer buscador de internet en la historia. Este fue desarrollado por el científico Matthew Gray del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La característica principal del buscador Wandex es que podía leer URL e indexar la información para que fuera posible encontrarla fácilmente. ¡Qué loco! Así nacieron las búsquedas de internet. La verdad es que la tecnología avanzó rápidamente y para 1994 ya se habían desarrollado más buscadores que marcaron la historia de internet, como Web Crawler, Lycos o AliWeb. O despuesito salió también Yahoo. Estos dos últimos, reconocidos como los primeros grandes buscadores que hacían posible la localización de información por palabras clave y no forzosamente por URL. ¡Ah! ¿Cómo lo hace Google hoy en día, pues? ¡Exactamente, Axelino Panivino! A partir de ahí, emergieron otros buscadores como OSU, Hotbot o Ask. Y para finales de la década de los 90, emergen los más grandes y gigantes que junto con Yahoo construyeron el imperio máximo de los buscadores web. MSN Search, actualmente conocido como Bing, AltaWeb y, por supuesto, Google, antes conocido como VaporRub. ¿Qué? ¿Google se llamaba VaporRub? Digo, ¿VaporRub? No inventes. La neta es que ese nombre no está chido. Prefiero mil veces Google. ¡Claro! Google rifa. Ya sé. No me imagino a la gente diciendo voy a backrubear información en vez de voy a googlear información. Pero bueno, perdona la interrupción, mi querida tiba. Google se fundó en 1997 por los entonces jóvenes Sergey Brin y Larry Page en su garage en California. Google era ya capaz de rastrear el contenido de una gran parte de internet, podía indexar información en tiempo real y detectar texto y material multimedia mediante la búsqueda de usuario. Actualmente es una gran empresa y el buscador que literalmente es conocido y usado por todo el mundo. Pero seguiremos hablando de esto en un ratito. ¿Cómo viste la historia de los buscadores, Gaby? Bien interesante. Oye, ¿y qué onda con la búsqueda virtual de información antes de los 90s? Prácticamente tenías que buscar en una sección amarilla digital. ¡Qué relajo para dar con datos específicos! Uf, no me imagino. Oye, pero como que todavía no tengo tan claro cómo buscar información en Google de forma efectiva. Cuando busco algo, nada más escribo unas cuantas palabras y cambio mi búsqueda hasta que encuentro lo que estoy buscando. Y hasta eso no siempre funciona. Yo hago lo mismo, mano. Es que apenas vamos arrancando con esto. ¿Qué te parece si le hablamos a nuestro amigo Alberto Candiani para que nos dé unos consejos de cómo potenciar nuestras búsquedas de Google? ¡Órale, pues! ¡Hola, Alberto! Hola amigos de Saberes Digitales, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar sobre cómo hacer mejor las búsquedas en el motor de búsqueda más famoso del mundo, Google. Y por ello hemos preparado algunos consejos para ustedes. Les puedo decir, por ejemplo, que si tú escribes site, dos puntos y un sitio en específico, puedes hacer búsquedas dentro de ese sitio. Related significa relacionado. Entonces, si tú escribes related, dos puntos y un sitio en específico, estarás haciendo búsquedas que estén relacionadas con el contenido del sitio que has declarado. Si quieres hacer búsquedas en Google sobre personas o contactos en redes sociales, solamente tienes que agregar la arroba antes del nombre y Google entenderá que estás haciendo una búsqueda de una persona en una red social. Si utilizas también el símbolo de numeral, o al cual le decimos hashtag,
y es el cual puedes utilizar precisamente para hacer búsquedas de hashtags en redes sociales. Si pones, por ejemplo, entitled o en título, en inglés, intitle, dos puntos, y el tema que sea de tu interés, pues te aparecerán sitios que tengan eso en el título del artículo. Y bueno, por ejemplo, si incluyes un guión en una frase, le estás diciendo al motor de búsqueda que excluya la palabra que va después del guión. Y tengo algunos otros consejos, volvamos dentro de unos momentos y les seguiré explicando cómo optimizar tus búsquedas en Google. Hey Beatboxers, vamos a continuar con nuestro tutorial más adelante, pero ahora seguimos con la segunda parte del reportaje. ¿Qué tanto saben sobre Google? Echemos un vistazo. ¿Sabían que Google se ha convertido en un gran líder del mercado de búsquedas a nivel mundial? Actualmente, 75% de los internautas lo utilizan para buscar información. El 10% prefieren el buscador Bing, el 9% usa Baidu y el 2% Yahoo, por mencionarles algunas plataformas. Actualmente también, Google procesa más de 40,000 consultas de búsqueda por segundo, lo que se traduce en más de 3.5 mil millones de búsqueda por día. ¡Guau! ¡Eso es increíble! Y 1.2 billones de búsquedas por año en todo el mundo. Hasta me mareo de pensar en esa cantidad de información. Y eso que traigo un procesador bien potente. Ay, se me va un poco el suspiro o el aire, dirían ustedes. No cabe duda de que ustedes, los humanos, son animales muy curiosos y hambrientos de saber. El hecho de que Google sea tan utilizado y domine tanto el mundo de los buscadores se debe, entre otros factores, a que tiene una alta calidad en su algoritmo de búsqueda que arroja los datos más adecuados para cada usuario. Pues yo estoy disfrutando mucho este tema de las búsquedas en Google, Axel. ¡Yo igual las ranas! Entonces, ¿qué te parece si tomamos la llamada de Rubén Durán Soto, nuestro entrevistado? Va, 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 va. Va. ¿Qué tal, Axel, Gaby? Bueno, pues miren, las ventajas de tener un buscador como Google y de tener acceso a él desde casi cualquier dispositivo, pues son muchas. A mí me parece que Google ha tenido una relevancia y un impacto muy importante en los procesos de educación de los jóvenes. Y yo creo que podríamos identificar efectos positivos y algunos negativos también. Entre los positivos, pues ha promovido espacios de creatividad, de diseño de entornos de aprendizaje, que yo le llamo, que no están nada más conformados por los materiales que nos puedan ofrecer, en este caso el bachillerato y nuestros profesores, sino que cada usuario, cada estudiante puede ir alimentando su proceso de aprendizaje utilizando los diferentes recursos que hay, ¿no? Los jóvenes actualmente saben que tienen a través de este buscador y de estos dispositivos la posibilidad de encontrar de manera inmediata resultados sobre los temas que les están encargando en las clases, pero también sobre las tareas y trabajos que les encomiendan. Entonces, la inmediatez de los resultados los puede llevar a obviar el proceso de investigación y de validar las fuentes de lo que están encontrando. Y eso nos lleva a la parte negativa, porque puede ser muy sencillo que se dejen de preocupar por realizar todo el proceso de investigación y entonces básicamente copiar o bajar resultados de lo primero que encuentran. Y la otra es que, pues, con el uso de estos buscadores nosotros tenemos siempre ya una lógica de estar consultándolo diariamente. Cuando tenemos alguna inquietud sobre alguna fecha que no recordamos, sobre el dato de algún personaje e incluso sobre eventos que están sucediendo en ese momento como noticias, etcétera. Entonces esto nos da una sensación de control de ese proceso de investigación. Yo creo que está el interés y lo que habría que explorar o lo que habría que fomentar en estos jóvenes que están interactuando con estas tecnologías, pues es la forma, el uso adecuado y la forma de sacarles el mejor provecho. Qué interesante la información que nos da Rubén Durán. ¿Tú qué opinas, Axel?
Para ti, ¿cuáles son las principales ventajas que hay que tener en un buscador como Google a la mano? Pues con la información que nos dio Alberto hace ratito, creo que he descubierto nuevas ventajas, como el encontrar información muy específica de forma rápida y efectiva. La verdad, antes de esa información no tenía idea del potencial del buscador de Google. Yo tampoco. Ya quiero saber más. ¿Seguimos con la llamada de Alberto? Sí, por favor. En el bloque anterior hablamos sobre algunos operadores que puedes anotar en el motor de búsqueda, pero te voy a dar unas recomendaciones generales. Por ejemplo, elige las palabras clave adecuadas. Esto nos puede facilitar mucho la búsqueda y podemos encontrar rápidamente lo que estamos buscando. Fíjate en las respuestas que te ofrece Google en un servicio que se llama autocompletar. Cuando empiezas a escribir en el motor de búsqueda, probablemente ahí aparezca algo muy similar a lo que tú estás buscando y te ahorre escribir algunos caracteres. Si tú utilizas comillas al principio y al final de tu término de búsqueda, Google entenderá que estás buscando exactamente lo que estás poniendo dentro de las comillas. Te quiero recomendar un par de cosas más. Muchas veces no sacamos tanto provecho de los marcadores o bookmarks. Estos no son parte de Google propiamente, sino que son parte de tu navegador, del software que utilizas para navegar en Internet. Y créeme, si tú organizas tus bookmarks, los categorizas y los ordenas en carpetas, esto puede ser muy útil para que eventualmente quieres volver a hacer una búsqueda o tú te acordabas que habías navegado a un sitio donde había una información que era interesante para ti. Y entonces los bookmarks pueden ser una gran herramienta si la sabemos aprovechar. Y con eso les dejo estos consejos. Espero que mejoren sus búsquedas y nos vemos aquí en la próxima ocasión. Oye, Axel, creo que ya entendí súper bien cómo hacer la búsqueda de, por ejemplo, una imagen específica que necesite en algún momento. Pero aún me queda la duda de la forma de lograrlo, pero al revés. ¡Ah, chirriones! O sea, ¿cómo busco la información específica de algo que estoy viendo fuera de la pantalla? No sé si me estoy explicando de la forma efectiva. ¿Alguien dijo Tiba? ¿Qué pasó, muchachos? Hoy estaba intentando meditar. ¿Me llamaron? Díganme. ¿Se activó solita la búsqueda? No tienen que explicarme lo que necesitan. Ya los escuché, los escucho todo el tiempo. Google Lens es una aplicación móvil de reconocimiento de imagen desarrollada por Google y fue diseñada para mostrar información usando análisis visual. Funciona cuando se apunta la cámara del teléfono hacia un objeto. Google Lens va a tratar de identificarlo, leer etiquetas o texto con su tecnología de escaneo por medio de la cámara de tu celular. Por ejemplo, si tú enfocas a tu perro en el escáner de Google Lens, la app va a reconocer la imagen de tu mascota y te va a mandar a sitios en donde encontrarás información específica de su raza o del tipo de alimentación que requiere, por ejemplo. Esto es posible porque Google Lens está integrada con las aplicaciones Google Fotos y Asistente de Google. ¡Está increíblísima esa app, Tiba! ¿Qué más hace? Pues también puedes escanear un texto para traducirlo, por ejemplo. O puedes escanear artículos que deseas comprar, como ropa que esté al último grito de la moda. O puedes apuntar a un edificio y ver qué actividades se hacen ahí, qué se vende adentro, su historia o estilo arquitectónico. Definitivamente esa es la app que necesito. ¡Gracias, Iván! ¡Qué chido! Al fin vamos a poder buscar información tan solo con escanear objetos con las cámaras de nuestros celulares. ¡Ay, es una maravilla de app Google Lens! Ya vamos a ser bien chidos en esto de la búsqueda de información, Gaby. Pero obvio no tan chidos como Rubén Durán Soto. ¿Seguimos viendo la segunda parte de su entrevista? ¡A la entrevista y más allá! Gaby, Axel, a mí me parece que si todo el mundo, docentes, estudiantes, incluso las personas que están aprendiendo cualquier otro tema,
que ya están alejados incluso de alguna institución educativa, supiéramos utilizar herramientas que nos ofrece Google como este buscador de manera adecuada, pues nosotros tendríamos un entorno totalmente distinto, ¿no? Recordemos que normalmente se asocian estos buscadores o estos motores de búsqueda para procesos relacionados con las clases, pero lo cierto es que buscamos cualquier otro tipo de temas, ¿no? Buscamos noticias, buscamos videotutoriales o tips para ver cómo arreglar nuestra bicicleta, para ver cómo hacer un pastel, para ver cómo resolver ciertos problemas. Y entonces, junto con toda esta comunidad de creadores de contenido a la que nos tendríamos que estar sumando, al día de hoy habría que reflexionar qué tanto nosotros hemos aportado a esta gran comunidad de usuarios que colocan materiales donde tratan de enseñarle algo a alguien de manera efectiva. Entonces nosotros, con este uso de herramientas como la de Google, podríamos poner nuestro granito de arena a toda esta comunidad y entonces volvernos ya creadores también de contenido, ser mejores ciudadanos digitales y de contribuir para que estos procesos de aprendizaje pues sean benéficos para todos. Muchísimas gracias a Rubén Durán Soto por la información que nos dio. Valoramos mucho su participación en este programa. Muchas gracias también a Alberto Candiani por enseñarnos a lograr mejores búsquedas en Google. Y ahora ya conocemos una nueva app para poder buscar información a partir del escaneo de imágenes. Esa fue la cereza en el pastel. Híjole, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, antes de partir, recuerden que este programa lo hacemos Jóvenes en TV y nos gustaría mucho que nos acompañaran. Visítenos en jovenesencasa.sep.gov.mx. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Únanse a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y cuéntenos qué métodos de búsqueda de información aplican ustedes en Google. Y participen con nosotros en este Tecno Cotorreo de Saberes Digitales. Y si quieren volver a ver los programas, búsquenos en YouTube con el hashtag Jóvenes en TV. ¡Ahí nos vemos, amigo!